lanza, mi chavo. Yo soy el Chicarcas 36 y ahora les traigo otro tutorial más de cómo instalar el mod de Tracy de Santos con el dragón. Vale, mi chavo, entonces lo puedo hablar muy bien con el tatuaje del dragón, como pueden estar observando aquí en pantalla las imágenes. Y este carácter o este personaje se puede usar en modo free room, como puedes jugar online, así que no me hago responsable si les banean su cuenta. Úsenlo a su propia discreción, mis chavos, ¿ok? Así que vamos a comenzar. Ya descargué aquí el mod, como pueden ver ustedes. Ya nomás es cuestión de extraerlo. Y ya saben, vamos a hacer el procedimiento como se hace igual de todas las maneras. Solamente vamos a, como ven aquí, todo está reemplazándose. Vamos a ir a hacer el tutorial y vamos a hacer el backup del archivo original. En este caso, como pueden ver aquí, vamos a ir a donde está el archivo original para hacer el backup, que lo tenemos en nuestra carpeta. Vamos a ir a donde tenemos el juego. Aquí está. Y vamos a ir a la carpeta donde tenemos que buscar. En este caso, déjenme minimizar un poco la carpeta ver dónde la vamos a tener, ¿no? Sería update por 64, DLC packs, mp patches cng, vamos a buscarlo. Después, dentro de esta carpeta, como pueden ver, ya se ocupa el DLC rpf. Vamos a copiarlo, que este es el original. Creo que ya lo tengo en el mod. Entonces vamos a crear la carpeta aquí de los packs y vamos a crear una carpeta para, recuerden que esto es bien importante ya que son los archivos del backup para no modificar los originales. NG, mp patches ng, aquí está. Vamos a darle enter y aquí vamos a copiar el archivo original. Y el donde está la carpeta de mods es donde vamos a editar el archivo original. El original lo vamos a dejar intacto, ok. Solamente se va a editar el archivo que está en la carpeta de mods, ok. Ya lo tenemos en su carpeta. Ahora vamos a abrir Open File. Aquí lo tenemos. Y vamos a ir a la carpeta donde teníamos esto, ¿no? La carpeta de mods, update 64, DLC packs, mp patches ng, DLC. Vamos a abrir. Y como vamos a ir la dirección aquí, por 64, modelos, CD imágenes, mppatches.rpf, aquí está, IG Tracy de Santo, vamos a buscar ese, aquí está, IG Tracy de Santo, y aquí está, vamos a editar el edit mode. Creo que estamos en el edit mode ya. Y vamos a copiar todos los archivos que tenemos en el mod. Aquí. Todos hacia acá. Pues lo vamos a copiar y pegar. Bueno, de hecho es solamente, déjenme evitar el edit mode. Así. Y vamos a arrastrar. Así de fácil. Y vamos a hacerlo con todas las carpetas, ¿no? Y aquí está, ya no puse las imágenes, pero bueno, ahí está, ya lo tenemos todo. Y ahora le vamos a dar File y reconstruir. Vamos a darle reconstruir. Aquí está, esperamos a que cargue. Y eso es todo, mi chavo. Ya está, tenemos nuestro mod instalado. Recuerden que todo esto se hace en la carpeta de mods, es donde vamos a editar los archivos. Todos son nuestros archivos modificados con los mods, con las modificaciones y todo, ¿no? Ahora, para probar, solamente vamos a ponerle en la opción de correr GTA 5. Bueno, vamos a ver si funciona, mis chavos, y nos vemos en un momento.